Estamos en lo que es la entrada a nuestra ciudad, San Vicente de Tahuatahua, en lo que es conocido como el Monolito, a la espera del candidato a la presidencia, don Sebastián Piñera Echenique. Hay un número importante de adherentes a don Sebastián Piñera. Enseguida vamos a ir mostrando en imágenes. Vamos a estar acá porque queremos ser los primeros en recibirlo y usted lo verá a través de su canal Datovisión Televisión Online. Bueno, junto a Javier Macaya, diputado electo ya, hace pocos días hablábamos del candidato, ahora ya diputado, a la espera de don Sebastián, que debe estar por llegar en breves minutos más. En como 10 minutos más, de acuerdo a lo que me informaron. Estamos ahí esperando al futuro presidente de Chile, con harto apoyo, con harto ánimo, ya ahora como diputado electo efectivamente, y bueno, así como convencido que el cambio que hicimos acá, eligiendo una persona joven de acá de esta tierra, era muy importante. Y de hecho yo soy el segundo diputado más joven de Chile, así que estamos tratando ahí de que la gente se contagie con eso, con el cambio, y decir que el cambio también es muy importante en el presidente de la República. Hoy día es súper importante que seamos capaces de demostrar que la alternancia en el gobierno es fundamental, que es muy sana para la democracia, así que estamos en eso, estamos entregando el apoyo a Sebastián Piñera, que nos va a acompañar ahora durante un ratito acá en la tarde en San Vicente, más ratito lo vamos a tener en San Fernando, así que con todo el ánimo, con todas las pilas cargadas para esto que se nos viene ahora, que es la preparación de toda la campaña segunda vuelta, que culmina el 17 de enero. Esperamos exitosamente con la elección de Sebastián Piñera. Javier, ¿qué te parece toda esta efervescencia que despierta en la gente don Sebastián Piñera? Porque debemos decir que hace bastante rato estamos acá nosotros y hay un gran número de personas, inclusive los vehículos que pasan en apoyo acá también. Mira, yo creo que es de alguna manera la muestra más indesmentible de que hoy día Sebastián Piñera, hoy día sí, la Alianza por Chile, la Coalición por el Cambio, vamos a tener un presidente nuevo, vamos a tener una persona que va a gobernar más allá de las diferencias políticas, va a gobernar con los mejores, va a gobernar con las personas que estén más capacitadas y no les va a pedir el carnet de militancia a nadie. Eso es lo que más me conquista a mí el proyecto político de Sebastián Piñera, y es lo que más le creo yo a Sebastián Piñera en cuanto a que vamos a ser capaces de gobernar con los mejores. Y yo acá, desde el Distrito 34, desde el Parlamento, Piñera va a tener un apoyo fundamental también para hacer un poquito más grande el Distrito 34, las comunas de San Vicente, San Fernando, Pemo, Pichiegua, Las Cabras y Chimbarongo. Bueno, la gente confió en la fuerza de tu juventud, tienes grandes tareas, nosotros conversamos un montón de oportunidades en estudio, en las entrevistas, yo sé que tú vienes con muchas ganas de mejorar muchas cosas, y eso es lo que nosotros queremos realmente, tener gente que provoque una renovación en lo que es la política, o en lo que la gente cree que es la política, sí. Y te deseamos la mejor de la suerte, de verdad. Muchas gracias, Jorge. Para mí ahora viene lo más difícil, o sea, la tarea de ser electo, una tarea que fue compleja en cuanto a ser una persona nueva, que no me conocía mucho, pero ahora viene lo más importante, que es trabajar realmente, trabajar muy duro junto a la gente junto a la gente que nos confió en nosotros como proyecto y nos dio su voto, sino también que junto a la gente que no vota, la gente que no votó por nosotros. Nosotros hoy día tenemos, a partir del 11 de marzo, tenemos 300.000 nuevos jefes, que son las personas a quien vamos a tener que responderle, y 300.000 jefes es harto, es un trabajo bien complicado, pero vamos a tener que hacerlo de la mejor manera y sacándolo adelante. Así que yo tengo toda la confianza de que hoy día, con las herramientas que vamos a contar a partir de marzo, siendo diputado y si Dios quiere, junto a Sebastián Piñera como presidente, vamos a hacer los cambios que nuestro distrito requiere. Muy bien, Javier, lo dejamos usted en la cabeza de toda esta caravana, el candidato ganador, y tiene que recibir a don Sebastián como corresponde. Así muchas que gracias, ¿eh? Felicitaciones por todo. Ahí está el diputado ya electo, Javier Macaya, quien está esperando. Somos el único medio televisivo que está en la entrada de San Vicente Tahuatahua, a la espera de don Sebastián Piñera, quien va a ser. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de saber pedir perdón. Es tiempo de cambiar en la mente de todos, del odio por amor. It's time. Pones a pensar, la libertad no tiene propiedad. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Yeah. Si aprendemos a escuchar, quizás podamos.
caminar de la mano hasta el final. Yo aquí y tú allá, de la mano hasta el final. Dos hermanos ya no se deben pelear.